Muy buenas, José Ángel, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. Hoy tenemos a José Ángel Figueroa, o de Figueroa, perdón. Da igual. Arquitecto puertorriqueño, vive en el bosque del Yunque. Qué envidia. Yo vivo en el bosque de Romeu. De Romero. Romeu. Romeu. Tenemos en común campo, vivimos en un bosque. ¿Y ese bosque es Parque Nacional de España? No es Parque Nacional. Es un área protegida y tal, pero no está considerado como Parque Nacional. Romeu era un famoso, en su época, un famoso guerrillero que luchó contra los franceses durante la Guerra de la Independencia. El parque, el Yunque fue el primer Parque Nacional de España. Mira, ese es un qué lindo. Curioso. El primer Parque Nacional de España en Puerto Rico. Sí. Fue hecho tal por Alfonso XII. Alfonso XII. Sí. Mira qué curioso. Duró poco Alfonso XII, pero alguna cosa buena le dio tiempo de hacer. Llevamos una semanita con historias. Una semanita con historias. Donde se le ha visto el plumero a los supuestos enemigos que tiene la reunificación de Puerto Rico y la hispanidad en general. ¿Qué te parece que nos califiquen de nazis, José Ángel? Nacionalsocialistas, exactamente. Eso como nos definía el señor Fernando Díaz New Village. Yo lo que he notado es que la península es muy típica de cualquier postura patriótica en algún sentido, enseguida es facha, nazi. Claro. Por lo tanto, es normal. O sea, es lo común que salga con algo así. No distinguen el nacionalismo, que es algo que en España es negativo, del patriotismo. Y el hecho de que Puerto Rico, o parte de los puertorriqueños, quieran ser españoles, eso es un hecho patriótico, no nacionalista. Y hay una gran diferencia entre el patriotismo y el nacionalismo. Una cosa es que aunque no, vamos a suponer que no lo hubiese, una cosa es alguien que sea nacionalista porque quiera, sienta que su nación debe ser construida, vamos a suponer. Y otra cosa es un nacionalsocialista que obviamente tiene la connotación del nazismo hitleriano. O sea, que cuál es la, son cosas tan distintas que es irse por la tangente. O sea, es buscar, obviamente, buscar dañar una imagen. Incluso sin socialista. El concepto de nacionalismo que tratamos en Europa, y sé que en América se ve un poco distinto, es un nacionalismo supremacista, donde los naturales de la nación pues tienen que estar por encima de los demás. Y se creen por encima y odian, desprecian y menosprecian a lo que ellos entienden como diferente. Sí, o sea, en América, como no tuvimos la Segunda Guerra Mundial, en ese sentido de vivir la carne propia, o sea, no tuvimos el nazismo, no tuvimos los nacionalismos. Ten en cuenta que las dos guerras mundiales y la guerra franco-prusiana surgieron por causas nacionalistas. No, y todo el desmadre de los Balcanes y todo. Por ejemplo. Y obviamente, pues en el caso de España, pues ETA y el proceso catalán. Pues. En caso de España ha sido insignificante, lo vemos muy grave, pero si lo comparamos con el resto de Europa, el caso de España ha sido irrelevante. De hecho, el nacionalismo que tenemos en España procede de las teorías del pangermanismo alemán, que diseñó un nacionalismo de corte racista y supremacista, en el cual pues ellos se consideraban una raza, un pueblo fundador de naciones. Yo creo que, por ejemplo, si lo vemos de la manera italiana, como el nacionalismo italiano pues reunificó Italia, pues es una manera más simpática de verla. Y por eso también es que, por ejemplo, en mi caso, yo puedo ver el nacionalismo de muchas maneras. Ya, pero la nación italiana se construyó a cañonazos, ¿eh? No lo sé, eso lo sé. Pero que no fue un suprematismo con la carga negativa que puede tener otro tipo de nacionalismo. Ha habido un supremacismo porque el norte de Italia se apoderó del sur económicamente y sigue habiendo un nivel de desarrollo muy distinto, muy superior al norte que al sur. Y la imposición del italiano, que es una lengua impuesta sobre las demás también. Bueno, es que el italiano no existe como lengua. El italiano es la lengua que se habla... Ay, no me sale la ciudad ahora, yo he estado ahí. El toscano. El toscano. Pero la capital de Toscana... Florencia. Florencia. Es el fiorentino. El fiorentino, el impuesto... Bueno, el fiorentino es un dialecto del toscano que por ser la lengua más culta, donde se habían hecho las obras literarias más importantes en Italia, decidieron que
esa tenía que ser la lengua italiana, el toscano, en su variante fiorentina, si no me equivoco. Curioso, Italia. Es una decisión arbitraria. No se trata de que progresivamente a lo largo de los años se haya impuesto como se impuso el castellano. ¿Entiendes? Que nunca se acabó de imponer. Simplemente era la lengua coiné de todos los españoles. Un catalán se entendía con un gallego en castellano. Lo curioso es como en Italia eso no es un problema que se perciba fuera de Italia. En Italia es la risa. Cuando nos hablan de los problemas de España es la risa. Dicen, si se en Italia, a cada 10 kilómetros hablamos un idioma distinto, aparte del italiano. En España eso se ha creado con los catalanes principalmente un problema absurdo. Claro, es que en España siempre se han hablado muchos idiomas y nunca han sido un problema. Empezó a ser un poco un problema cuando los Borbones, una de sus primeras reformas fue imponer que toda la justicia tenía que imponerse, tenía que ejercerse en castellano. Y eso creó un poquito de revuelo a principios del siglo XVIII, pero no un problema grave. Lo que pasa es que luego, tras el surgimiento de los nacionalismos en el siglo XIX, resucitaron ese problema para inventarse un problema más grave, que es el identificar, todo viene de Alemania, identificar la lengua con la nación. Y eso es una falsedad, una lengua no identifica una nación. Bueno, interesante de eso es que, por ejemplo, cuando uno lee sobre los concilios eclesiásticos del siglo XIV, que se dividían por naciones, pues una de las naciones era España, incluía no solamente a Castilla, León, Aragón, sino también incluía a Sicilia, que era parte de la corona aragonesa. Claro, pero por muchos años, ha sido mucho más años aragonesa y española, Sicilia y Nápoles, que italiana. Y esa era la nación española, para los consejos de la división de los eclesiásticos en naciones. No recuerdo la fecha, pero de 1300 y pico que Sicilia era ya española. ¿Sabes? Pero lo que pasa es que los políticos han instrumentalizado la lengua para crear un conflicto político donde antes nunca lo había habido. No es que es una historia compartida, no es el caso de Puerto Rico donde acaban de invadirnos, porque 125 años de la historia no es nada. Claro, es que además ese no es el problema de Puerto Rico, precisamente. Puerto Rico se habla español, sí o sí. No lo que decía Fernando Díaz New Village, que decía que es que Puerto Rico es una cultura anglo-hispana. Eso ya se lo escribí yo. Si tú vas a Puerto Rico y dices que son anglo-hispanos, acabas en el hospital de la paliza que te dan. No, y la cosa es que en Puerto Rico hay mucho profesional que no sabe inglés. Profesional exitoso con sus compañeros no saben inglés. El inglés no es necesario en Puerto Rico para progresar en Puerto Rico. Claro, va a haber algunas carreras que sí, porque necesita ciertas comunicaciones con ciertos textos que necesariamente antes no estaban en español. Con ciertas carreras de medicina o sea, de lo que sea, no estaban en español, accesible a los puertorriqueños. Claro, había muchos españoles, puertorriqueños que se iban a estudiar a España o a la República Dominicana, porque si no sabían inglés, podían estudiar en español en esos países. Pero en Puerto Rico, si se quedaban a estudiar en Puerto Rico, querían ir a Estados Unidos, tenían que saber algo de inglés. Claro. Pero como tal, pues hay muchos profesionales en Puerto Rico que no tienen conocimientos de inglés y no les hace falta. Creo que fuiste tú quien me dijo que no más allá de un 20%. Bueno, según las estadísticas que yo leí, eran 21% bilingüe. Bilingüe, no que hablen inglés, bilingüe. Bilingüe es que hablan español y conocen el inglés. Hablan los dos. Pero de manera fluida. Sí. Luego, el resto, pues, el 80% o el 79%, 78%, claro, eso depende de qué estadística, de qué medida se use. Pues pueden algunos tener alguna noción de entenderlo un poco, pero no lo hablan bien, hasta llegar a los que no hablan nada. O sea, pero solamente 21% se considera bilingüe como tal. Bilingüe y además impuesto bajo coacción, porque fue una decisión unilateral y aquí se habla inglés solo y no lo consiguieron. Claro, pero ese por ciento son los que han estudiado inglés, no es que lo hablen, o sea, es que lo domina, no es que sea su lengua habitual. Uh-huh. Las estadísticas demuestran que la lengua habitual de Puerto Rico es el español para el 96% de la población. Vamos, que esos que también hablan inglés son hispanoparlantes, de manera materna. El porciento de bilingües simplemente es las personas que hablan los dos idiomas con fluidez. Pero en su casa la mayoría de ese 21% va a hablar español. No es que sean bilingües en su casa. O sea, no es que sea... En Puerto Rico no es habitual hablar inglés en las casas. El 96% de la población, según las estadísticas del censo, habla solamente español en la casa. Ya. Entonces, que estamos hablando, quizás hay un 4% o que habla inglés o que habla ambos. Pero la población estadounidense en Puerto Rico es mínima. Uh-huh.
Y sí, la otra tropelía que afirmaba el señor New Village, Fernando Díaz New Village, era de que los puertorriqueños tienen los mismos derechos, que prácticamente los mismos derechos que un norteamericano. ¿Ese o el Pina? No, eso fue Fernando Díaz Villanueva. Pina era el que veía complicadísimo, que es imposible que Puerto Rico pueda volver a ser español, porque habían graves problemas de encaje con la estructura autonómica de España y Puerto Rico. Vamos, un trabalenguas tecnocrático que posiblemente por decir cuatro palabras raras ya se cree que tiene la razón, el Pina este. Y en un caso de que Puerto Rico se reintegre a España, no, por ejemplo, no va a ser lo mismo que la estadidad federal, porque el sistema español de por sí es más flexible. Entonces, obviamente los puertorriqueños van a querer mantener ciertos derechos que se tienen ahora mismo, como me imagino el deportivo, y eso habría que negociarlo, pero ya estamos hablando, o sea, es especulativo en estos momentos, considerando que no hay nada que se esté hablando. Ya, pero vamos, los puertorriqueños siempre han tenido los mismos derechos que cualquier otro español. La pérdida de derechos vino tras la pérdida de España. No, por eso. Lo que pasa es que es un caso, vamos a ponerlo de esta manera, un caso raro, porque tenemos menos derechos políticos que cuando éramos provincia española, pero a la misma vez hay, aunque no, porque por ejemplo ahora se tiene la cosmética, se podría decir que es un derecho cosmético de representación deportiva independiente de Estados Unidos, pero cuando éramos provincia española teníamos moneda propia, o sea, era una versión del peso español, pero era una moneda propia. O sea, que si vemos ese ejemplo, el caso de Puerto Rico, cuando fue la primera autonomía, es una autonomía distinta a la que hay ahora en la península y en Canarias. O sea, que es un concepto flexible. Y el caso de Puerto Rico sería bastante particular, porque no solamente sería una reintegración a España, sino que la distancia es mucho mayor. O sea, que claramente sería una estructura autonómica distinta a la que hay en la península. Inclusive vamos a suponer que los postulados de los que están en contra de las autonomías, por ejemplo, los más vocales son Vox, vamos a suponer que logren poner su criterio político de eliminar las autonomías como se conocen ahora mismo. Eso no necesariamente no afecta a la autonomía de Puerto Rico, porque es un caso totalmente distinto. O sea, y todo es tan especulativo, o sea, estamos hablando de algo tan especulativo que no es significativo en estos momentos estar pensando en cómo se funcionaría una autonomía puertorriqueña, porque no hay ninguna base para estar discutiendo eso. No, aparte, bueno, la filosofía con la que se constituyeron las autonomías en España se le llamó metafóricamente café para todos. Y es que cada cual se constituía como creía más conveniente. Aquí en Valencia hubo un enorme debate de si constituirse como comunidad autónoma o reino, porque Valencia era un reino en origen. Asturias se constituyó en principado. Murcia se constituyó en región. Cataluña, en lugar de querer constituirse como lo que habían sido siempre, que había sido un principado, el Principado de Cataluña, pues se constituyó en comunidad autónoma. Aragón no se constituyó como reino, se constituyó también como comunidad autónoma. Digamos que cada cual eligió un poquito su formato. Que bueno, pues eso es, al fin y al cabo, pues... Una pregunta, ¿hay justificación para que Castilla y León y Castilla-La Mancha sean comunidades distintas? Ese también fue un debate. Y Cantabria siempre ha pertenecido a Castilla. Vizcaya es una creación castellana. Incluso Diego López de Haro fue el creador de Bilbao. Es que hay inventos, como el País Vasco, eso nunca ha existido. Euskadi es otro invento. Lo que he entendido es que esas regiones eran parte del Reino de Navarra, correcto. No, pero es que Navarra tuvo varios procesos. Y fueron, el Reino de Pamplona se extendió, pero fue efímero, se extendió hasta prácticamente frontera con Cantabria, pero igual que se extendió, se contrajo. Y luego surgió el Reino de Navarra. Y el Reino de Navarra, pues, no se incorpora a España hasta 1500 y pico, después de Puerto Rico. Tú lo sabrás mejor que yo. Entonces, la historia ha pegado muchas vueltas y los nacionalistas tienen el vicio de cogerse la historia por el momento histórico que les interesa a ellos. ¿Y tú qué opinas? ¿A qué te crees que se deberá que esta gente actúe de una manera tan agresiva contra los hispanistas? Bueno, ya he mencionado que son anglocéntricos y eso pues tiene su... Ya, pero eso es una acusación frívola que puede ser... No,
Bueno, es una observación cultural. Claro, está el hecho de que se ha descubierto de que es, por ejemplo, el Díaz Villanueva pues trabaja para British Petroleum. Cobra publicidad de ellos. Cobra publicidad. Pero yo no creo que eso sea, o sea, eso puede enfatizarlo, pero para mí es que son anglocéntricos culturalmente. Es un derivado de no solamente de la leyenda negra, es lo que permitió la leyenda negra arraigarse en España. Por ejemplo, cuando uno lee a Feijóo, a principios del siglo XVIII, en el ensayo que hizo sobre, no me acuerdo el título ahora, que hizo sobre la inteligencia de las mujeres, o el título, pero el ensayo feminista que él publicó alrededor de 1727, 29, sí. No me acuerdo cuál fue, él está hablando de la filósofa Oliva Sabuco, y él menciona que las ideas que ella propuso en España se conocían por autores ingleses. Anda. Y él dice que el problema de España era que no cultivaba las ideas propias, sino que las tomaba siempre como mejores si venían del exterior. Bueno, es que aquí en España siempre hemos creído que el santo es más milagroso cuando más lejano es. Eso es una vieja costumbre española. Por eso. Pensar que una cosa es buena por venir de fuera. Eso ya estaba implantado en el siglo XVIII al principio. O sea que. Y es interesante porque demuestra que no fue por... Si lo pensamos bien, eso también ha sucedido a la inversa. ¿De qué? Claro. En la Revolución Gloriosa, cuando ejecutaron al rey, creo que era Enrique IV de Inglaterra, lo hicieron bajo la premisa de la doctrina impuesta por Juan de Mariana. Impuesta, bueno. Expuesta por sí, Juan pero, de Mariana. Puede ser, pero una cuando, cosa es que... En la Revolución Francesa ejecutaron a Luis XVIII... pues a los más extremistas que iban tirando de guillotina, les llamaban los Marianas. De hecho, el símbolo de la Revolución Francesa es la Marianne, que lo simbolizan como una mujer, pero realmente lo que simbolizaba eran las ideas de un cura español que había expuesto y promovido la idea en toda Europa, porque es que en Francia y en Inglaterra quemaron sus libros, de que al tirano hay que ejecutarlo. Yo entendí que cuando mataron a Enrique IV, ¿era el que mataron? Creo que era Enrique IV, sí. Acusaron a Mariana de estar relacionado, o sea, no, algo. No, sí. Mariana, no, es que hubo un asesino también de un rey de Inglaterra o de Francia. Bueno, un cura mató a Enrique, creo que fue IV. Y buscaban si a ver si ese hombre había ejecutado al rey, lo había matado al rey, influenciado por las ideas de Juan de Mariana. Pero eso quedó en mera conjetura, no es un hecho que se demostró. No es como el caso de la Revolución Francesa, que se fundamentó básicamente en las ideas de Juan de Mariana y de Francisco Suárez. Sí. Suárez defendía el contrato social 150 años, 100 años o 150 años antes que de existir siquiera Rousseau. Y además defendía la tesis de que el pueblo tiene el derecho de revolverse contra la arbitrariedad o los abusos de los gobernantes. Lo que yo noto de diferencia con lo que dijo Feijóo es que Feijóo estaba observando que no es que hubiesen influencias externas, es que se tomaba una idea como proveniente del exterior cuando era local. Es que es lo que ha sucedido después. Esta gente de los actuales liberales más extremistas, por decirlo de alguna manera, los que se dicen libertarios, realmente vienen de una influencia inglesa, de venida de John Locke y de Adam Smith. Y de la individua de Ayn Rand. Y de Ayn Rand. Lo que desconocen es que las fuentes de John Locke y de Adam Smith eran los clásicos españoles. Lo que desconocían, no, que ellos lo saben. Lo que pasa es que lo obvían, lo bueno, dejan de lado. Y de hecho son miembros del Instituto Juan de Mariana. Sí, ese lo tiene, ¿cómo se llama él? Soto. ¿Cómo que se llama el que siempre que tiene el que maneja? Huerta de Soto. Huerta de Soto hay que darle de comer aparte. Este hombre conoció personalmente a Murray Rothbard, que fue un economista de la escuela austríaca norteamericano, y fue el que implantó las ideas del anarcocapitalismo, aunque ya existieran, él les dio forma. Y lo dio forma a su manera en muchas cosas, dijo verdaderas tonterías, en otras estaba muy bien, yo he leído a Rothbard y el tío es admirable, pero claro, todos los intelectuales son admirables en sus aciertos y son ridículos en sus metidas de pata, en sus torpezas. Es como Thomas Jefferson. Tú lees las ideas de Thomas Jefferson, que eran ideas de Salamanca, y dices, ¡jo, qué tío,
qué intelectual más cojonudo, ¿no? Pero luego ve sus actos, que vendió a sus hijos mulatos como esclavos, y dice, qué tío más despreciable, ¿no? Como tal no los vendió, como tal los dejó irse, o sea, nunca los liberó, pero dejó irse cuando murió. No, él vendió a hijos suyos como esclavos. No, eso es un mito. ¿Eso es un mito? Sí. O sea, el hecho como tal no es fácil. Es una historia bastante... Eso lo tendremos, eso me lo tienes que demostrar. Yo he querido siempre lo contrario. No, eso fue alguien que es un meme exagerado. A ver, es que sé que liberó a los hijos que tuvo con Mary Higgins, si no me equivoco se llamaba. Pero no, es que no. tuvo hijos con varias esclavas, no con una sola. Pero no, o sea, hasta donde yo sé, no los vendió. Que no es posible. Pero... Los hijos de Mary Higgins sí que los liberó. Hemings, creo que era Hemings. O Hemings. Higgins. Esa es una historia muy frecuente que sale por todas partes, así que me la hace un poco, pero... Ya. Eso lo dejamos en un punto suspensivo para revisarlo. Pero donde íbamos es que esta gente, pues, ha accedido al liberalismo, pues como yo en su día, a través de que el liberalismo nos venía de la influencia norteamericana, inglesa y francesa. Luego resulta ser que es a ellos a los que le vino de influencia española. Pero eso ya se tuvo que enterar a través de una filóloga inglesa que acabó viviendo en España, Grace Mallory no sé qué, que fue la que le hizo ver a Friedrich Hayek y a Schumpeter, los grandes economistas, que las ideas liberales no eran, no procedían de la escuela calvinista anglosajona ni nada de eso, que procedían todas de España, que los anglosajones prácticamente lo habían plagiado. Como casi todo. Entonces fíjate que los mismos. Entonces Hayek llevaba desde los años 70 firmándolo y Grace Mallory lo empezó a decir en los años 50 hasta que se consolidó la idea, porque ya que resultó ser irrefutable. El mismo Rothbard lo alega. Pero Rothbard también resulta ser que la influencia de Rothbard en estas personas es que Rothbard defendía la abolición del Estado y todo el poder para las ciudades. Quiere decir que él entendía que la economía sería mucho más eficaz y habría mucho más libertad si las ciudades competían entre ellas. O sea, aboliendo un poder central, que es el poder estatal, aboliendo el Estado, y que las ciudades se autogobernasen entre ellas, o los territorios, según les convenía. Pero eso tiene muchos flecos. Primero, porque Rothbard se fundamenta en aspectos económicos, en procesos económicos. Pero los territorios no se fundamentan en procesos económicos, sino en procesos históricos. Entonces ya tanto Juan Pina como otros libertarios, Juan Ramón Rayo, y toda esta gente, que son, digamos, un grupo, pues cuando las señoras de secesión de Cataluña dijeron, claro, por supuesto, que se secesionen y que España, que la rompan en mil pedazos siquiera, porque económicamente no será mucho mejor. Y eso no es verdad. Primero, partimos de una falacia, y es que los derechos no son de los territorios. Los derechos son derechos individuales. Por eso se les llama derechos individuales, pues los derechos son de las personas, no de los territorios. Los territorios no tienen derechos. Estos dependen de un proceso histórico. Y si hay alguien que tiene que tener independencia del Estado, la más posible, independencia de la coacción estatal, son las personas, no los territorios. Entonces, por ahí es por donde ellos meten la pata. Ellos se creen que rompiendo España en mil pedazos, España será mucho más próspera y boyante. Y eso es mentira. Eso es el peligro de las utopías. Claro, esas son las utopías de los utópicos. Si fuera por esa lógica, Estados Unidos, que es de donde nacen esas ideas, tendría que romperse en mil pedazos también. Uh-huh. Y tú dirás a Estados Unidos, oye, rómpete en pedazos. No, y la cosa es que cuando uno estudia... Suelta California y suelta Texas, que son los más independentistas de Estados Unidos. Y estudia la historia de Estados Unidos. Estados Unidos logró su desarrollo a base de proteccionismo, no fue a base de libre comercio. Estados Unidos e Inglaterra, es que ellos venden el adalid de la libertad de mercado es Estados Unidos e Inglaterra, y venden la moto de que los países hispanos somos menos prósperos porque no hemos querido parecernos a los ingleses. ¿Y en qué nos tenemos que parecer? En la libertad de comercio. ¿Y qué libertad de comercio? Si tuviera una guerra civil, la guerra civil norteamericana, Hollywood, que es una gran máquina de mentiras, nos la vende como que fue por los pobres negros, para darle la libertad a los negros. Y eso es mentira. Eso es porque el sur era librecambista, exportador, y el norte era productor industrial.
El norte quería proteccionismo para tener un mercado cautivo, que era el sur y el resto de América, comprando sus productos industriales. Y eso perjudicaba directamente al sur, que el sur lo que quería era exportar su algodón a Inglaterra y al resto del mundo. Y lo que detonó la guerra fue la secesión, no la esclavitud. Claro, la esclavitud... El hecho de que se separara... Fue la esclavitud fue un oportunismo de que vio... Lincoln observó que el sur estaban dándoles promesas de libertad a los negros a cambio de que combatieran. Y entonces Lincoln hizo lo mismo. Prometió que les iba a dar total libertad a los negros. Pero la guerra no fue por los negros ni por abolir la esclavitud. Para que observen la enfermedad mental de los anexionistas en Puerto Rico. Precisamente ayer yo estaba en una conversación con compañeros míos de clase de escuela superior, de elemental, etc. Y uno de ellos que está obsesionado con decir bitcoins y cosas así, y es muy pro estadounidense, puso algo de que la libertad en Estados Unidos, de que nunca se había tenido tan poca libertad, yo no sé qué, y le puse, bueno, cuando habían esclavos tenían menos libertad. O sea que no sé, te lo puse porque me gusta también pullarlo un poco. Y él lo que contestó fue, bueno, por eso se corrigió por el proceso legislativo de Estados Unidos, que se te corrige con las enmiendas. Y le dije, no, eso se corrige por una guerra civil, ¿de qué estás hablando? Donde se hizo un proceso legislativo en paz para liberar los estados. Para poder alistar a los negros en el combate. Sí, pero que yo les recordé, donde se hizo un proceso legislativo para liberar a los esclavos sin guerra fue en Puerto Rico, no fue en Estados Unidos. Exacto. Porque esa es la cosa. Además, promovido por un valenciano. En Puerto Rico y todo. ¿Cómo? Promovido por un valenciano, porque ahí cuentan que fue cosa de Betances, que era un luchador contra la esclavitud, y realmente quien abolió la esclavitud fue un valenciano llamado Sormí. Y eso es un típico, o sea, ese es el típico caso de Puerto Rico. Hay una población completa que ignora totalmente todo lo que pasó en Puerto Rico previo a que llegara a Estados Unidos, como si no hubiese existido, como si no hubiese nada. Y entonces adopta la historia de Estados Unidos como si fuera propia. Claro, Estados Unidos nos liberó. Es el cuento que se cuentan. Y además, lo que no saben, o lo que no tienen en cuenta, es que realmente la esclavitud era una cosa que se daba en todo el mundo. España no era una excepción. Pero donde los esclavos eran más libres del mundo, eran en España. Ahí, no sé si has escuchado que hay un individuo en Puerto Rico que se llama el Boricuazo. El Boricuazo, no. Sí. Ese individuo se canta historiador, es un indigenista anti-español. Lo gracioso fue que estaba poniendo el otro día sobre un puertorriqueño del siglo XVII que era mulato y llegó a tener creo que 300 barcos, fue un corsario, tenía patente de corso del rey de España. Y fue una figura, o sea, posiblemente la figura más rica que ha conocido Puerto Rico en el sentido de una persona que se hizo a sí mismo y tuvo barcos, tuvo posición política, influencia, dinero, etc. Entonces el énfasis de él era decir cómo, qué rareza que un negro haya podido hacer eso en una sociedad tan racista como la española. Ese era su mensaje. Normal. Entonces yo le puse, es que lo que está demostrando es lo contrario, que la sociedad española le daba unas facilidades a que no eran racistas, porque él es un ejemplo de eso, no era una sociedad racista. Y él insistía que era, no, eso fue algo raro. Entonces yo le puse otro ejemplo, no solamente de Puerto Rico, sino de inclusive de Brasil, o sea, que era una cultura general en el mundo hispano, general, en el mundo ibérico, de una, no era racista comparado, pero él insistía en verlo de la manera negativa, como que había sido una rareza dentro de un sistema racista. Entonces yo le dije, estás equivocado y te lo voy a demostrar, más o menos se lo dije de esa manera. No solamente el hecho de que ningún otro puertorriqueño durante el Imperio Español y luego haya tenido el nivel de éxito de ese individuo. O sea, que no es que él pudo eso a pesar de... Él ha sido el único que ha logrado algo así en la historia de Puerto Rico. Ningún blanco lo ha hecho. Entonces, se está probando que no es un asunto. O sea, él no fue algo anormal. Él hizo lo que hizo y nadie más lo ha hecho. Entonces, también está el pintor Campeche. No sé si lo has escuchado. No. Él era hijo, de casualidad también es pariente mío. La mamá era canaria. El hermano es uno de mis ancestros también. O sea, que yo sí... primo lejano de José Campeche, que fue el primer pintor puertorriqueño. La cosa es que fue el primer pintor puertorriqueño muy exitoso, el pintor de la corte, o sea, el pintor de la corte de los capitanes generales de Puerto Rico, gobernadores, y él era mulato. La canaria se casó con un esclavo liberto. Se casó legalmente con un negro liberto, que había sido esclavo de creo que era el obispo. Entonces yo le dije, pero si estás viendo el caso de Campeche, que no tuvo comparación hasta finales del siglo XIX, que era también mulato, igual que el otro, y estás viendo dos casos de que en Puerto Rico los negros tenían la capacidad de alcanzar los más altos niveles de éxito que las sociedades a cualquiera.
Pero entonces son personas que lo que quieren ver es solamente lo negativo. No quieren aceptar. Si se les dice, ven el ejemplo de cómo Puerto Rico le permitía eso a una persona negra, a una persona hija de un esclavo, cómo la sociedad española en Puerto Rico permitía que una mujer llegada, acabada de llegar de Canarias, se casara con un esclavo liberto negro. Y de todos modos quieren verlo como que son rarezas, como que no era lo normal. Eso en Estados Unidos era un delito penal pagado con cárcel. Sí, sí, sí. 4 años, 10 años, depende del estado, te ponían unas penas de cárcel hasta 1967. Algo que era perfectamente legal en España desde casi el primer día, desde 1503 creo que se legisló el matrimonio interracial. 1967 creo que fue, sí. 1503 en España. O sea que cuando estaban llegando a la luna fue cuando legalizaron el matrimonio entre blancos y negros. Cuando tenga oportunidad, búscala, José Campeche y Jordán. Él fue el pintor de corte de Carlos III, Pared de Alcázar, Luis Pared de Alcázar, fue exiliado a Puerto Rico por el rey. ¿Ah, sí? Y así fue que Campeche aprendió a pintar. O sea que él fue educado por el pintor de cámara del rey. Y alcanzó mucho éxito en Puerto Rico. O sea, fue el pintor más importante, el primer pintor de Puerto Rico, y fue el más importante hasta finales del siglo XIX, cuando surgieron otras figuras. Mira, qué curioso. Oye, ¿y tú por qué crees que la reacción de esta gente? ¿De quién? Contra Puerto Rico. Bueno, mi teoría, que ya puse previamente en un video, bueno, en dos videos, porque uno hice uno con unificacionista y otro con mi cuenta. Y es que ellos tienen esta obsesión anglosajona, que ya es casi una religión de ellos. O sea, son gente, porque hay gente que se lo, o sea, hay gente que lo vive. Son la versión peninsular de los anexionistas de Puerto Rico. O sea, ellos tienen al mundo anglo en su, como lo máximo. Para mí, sí, es una religión. O sea, su manera de ver el mundo es que el mundo anglo es lo máximo, y todos sus ideales políticos y sociales y culturales están centrados en eso, en imitar a Estados Unidos, Inglaterra, en esa historia, en la noción, porque hay un discurso histórico de desarrollo y de política y de que se basa en la preeminencia inglesa como si fuera lo máximo que ha dado la humanidad. Ya, pero ya más allá de Puerto Rico, es que están difamando a todos los hispanistas en general. Y bueno, yo lo que veo es que ellos han chocado directamente con otro tipo de hispanistas. Ah, bueno. Que también los veo cipayos, porque si cipayos de los gringos son unos, cipayos de los rusos son otros. Bueno, claro, tenemos entonces los hispanistas que están por otro lado y que yo dividiría en dos, que son los catolicistas, que ven que el hispanismo es... Tradicionalistas. Exacto, tradicionalistas, que ven que el hispanismo es monarquía tradicional y confesionalidad católica. Y por otro lado están, pues, que van más o menos por la misma línea, entonces se mezclan con los marxistas y los... Bueno, ya esa mezcla es un poco más rara, porque yo no sé cómo alguien justifica que... Bueno, pero es que los más radicales y extremistas vienen del origen peronista de la palabra. Son de origen peronista, ultracatólicos, defensores del tradicionalismo, lo que en España hemos conocido como carlismo. Defienden una especie de fascismo, ellos dicen falangismo, pero teocrático, y los falangistas no eran precisamente muy religiosos, y todos se les cae la baba cuando mencionas a Perón. Pero prescinden de valorar que es que Perón legalizó la prostitución, erradicó la enseñanza religiosa de la enseñanza pública y legalizó el divorcio. La consecuencia de eso es que le metieron un golpe de Estado en 1955 bombardeando el centro de Buenos Aires. Y lo bombardeaban aviones que tenían pintado el eslogan "Cristo vence". O sea, esos fanáticos religiosos bombardearon a Perón y dieron un golpe de Estado que acabó con el gobierno de Perón. Y estos mismos son unos extremistas religiosos y ultraperonistas, que si a Perón lo consideran, pues eso se suponía que en un principio era de una derecha socialista o algo así, pues ahora se afilian o se alían con las teorías del nacionalbolchevismo ruso y se entroncan con los que en España defienden esas aberraciones intelectuales, que son estos los heroicos sin envite y los gustavo bueneros.
Tú escuchas a los pupilos de Gustavo Bueno y se les cae la baba hablando de lo maravillosa que es Rusia y de lo malo que es Europa, que hay que abandonar la Unión Europea. A mí lo que me gustaría decir... a Inglaterra y a Estados Unidos, todo ese rollo que se montan, y es el mismo discurso que tienen los peronistas. ¿Sabes? Lo primero que me gustaría entender es cómo en Argentina todavía hay peronistas. Es una cosa surrealista. Bueno, eso es que es de risa casi. O sea, porque vamos a suponer que alguien diga, pues Perón tenía buenas ideas, pero ¿por qué tienen que ser peronistas? ¿Por qué se identifican? ¿Qué peronista de izquierda y de derecha? Y de medio lado. O sea, una cosa que yo no entiendo, ¿cómo un país se puede obsesionar tanto con una figura? Porque yo creo que eso no pasa en ningún otro país del mundo, porque en Francia pues hay gaulistas, pero eso bueno, caduca. Y hay una cosa, ten en cuenta que es para obsesionarse. Como el caso que tiene izquierda en España con Franco. Y es que Perón gobernó del 47 al 55, y luego en el 73 hasta que se murió, o 75, no me acuerdo bien. Pero es que el golpe de Estado contra Perón creó una inestabilidad política en Argentina que conllevó una guerra civil no declarada de baja intensidad durante 30 años en Argentina. Es que prácticamente estuvieron de guerra civil hasta después de Malvinas. Incluso Malvinas para mí, en cierto modo, fue una manera de unificar a todo un pueblo detrás de una causa. Pero es que Perón les ha costado una guerra civil no declarada de 30 años. Otra cosa, Malvinas, uno puede tener la simpatía de que obviamente no, a uno no le interesa tener un bastión inglés en esa posición. Pero Argentina es un país inmenso que tiene casi el mismo tamaño de India con menos de 50 millones de habitantes cuando India tiene 1 millón y pico. Entonces, a la misma vez es como que si tienes tantos terrenos por habitantes, ¿cuál es la obsesión con un pedazo? Sí, lo entiendo, no quiero a los ingleses ahí, no es eso. Para mí fue una cortina de humo porque los militares argentinos estaban exterminando a la gente, desde los aviones los tiraban al mar y estaban siendo señalados por el resto del mundo como un régimen criminal. Y una manera de disfrazar o de cambiar esas acusaciones o de desviar la atención mediática del mundo. Y ha continuado. Es como de Malvinas para mí. Y ha continuado como una cortina de humo, para, o sea, como un tema central de Argentina, cuando un país tan inmenso no puede tener unas islitas pequeñas. Sí, yo entiendo lo de petróleo alrededor. Malvinas se las robaron. Pero si nos ponemos así, es que se las robaron a España. Sí, o sea, y no es. Todo el país argentino se ha robado a España. Y no es que, o sea, no es. Yo opino que sí. A mí no me interesa que Inglaterra las tenga, pero en mi punto es como que tienes un país inmenso. ¿Cuál es la obsesión? O sea, eres del mismo tamaño de India. No tiene gente. Las Islas Malvinas son un lugar geoestratégico magnífico. Sí. Para controlar el acceso a dos océanos. Uh-huh. Entonces, geoestratégicamente es muy importante. Luego, hay una riqueza pesquera y tengo entendido que también han aparecido petróleo en la zona. En fin, eso son importantes bueno, para todos. Yo entiendo que se reclamen. Pero el lema Malvinas es más que nada lo que has dicho, una cortina de humo para crear unidades falsas, porque la gente entonces se enfoca en eso cuando hay otros problemas, para justificar ciertas cosas. O sea, no es. Yo donde quiero llegar es que ciertos personajes enarbolan la bandera del hispanismo y oculta tienen la bandera de sus propias ideologías y sus propias fobias. Y resulta ser que el hispanismo, que para mí y técnicamente es un patriotismo, ellos lo convierten en un nacionalismo. ¿Por qué? Porque ellos se fundamentan en el odio. Odio a Occidente, odio a Inglaterra, odio a Estados Unidos. Y los hispanistas nos fundamentamos en el amor por nuestra civilización y por nuestra patria. Esa es la gran diferencia. Entonces yo opino que esos personajes que hoy por hoy son muy notorios, pues de la misma manera que ensalzan grandemente al hispanismo y la hispanidad, al mismo tiempo le están haciendo un grave daño. Porque venden un hispanismo retrógrado, anacrónico, un retorno a antiguo régimen predemocrático. Bueno, por ejemplo, me acuerdo una interacción, no sé si se acuerda, no creo, porque eso pasa mucho, pero yo tuve una interacción con Lons. Con Lons. Buen chaval. Sí, pero que está en la línea del nacionalcatolicismo, como se le quiera llamar, el tradicionalismo. Sí. Que él decía que como el Imperio Español se había formado regido por una monarquía tradicional y siendo católico... Había que volver a eso. Exacto, había que volver a eso. Eso lo dice Lons, y de otra forma, pasada por el socialismo, lo dice Gullo. Y claro, esto lo oyen unos liberales radicales que son casi
fundamentados en un cipayismo anglosajón y se vuelven locos. ¿Y qué hacen estos? Pues juzgan el todo por la parte. O sea, que porque hayan cuatro flipados que defiendan burradas, no significa que el resto de españoles defendamos esas, el resto de hispanos defendamos esas burradas. Sí. Y, okay. Pero volviendo al tema del enunciado de Lons, del enunciado tradicionalista, lo curioso es cómo enuncian cosas sin ver lo absurdo, porque como se basan en la fe, o sea, si estamos viendo, es que es fácil decirle, bueno, Estados Unidos surgió siendo protestante, Roma surgió siendo pagana, el imperio islámico siendo islámico, entonces obviamente vemos que el catolicismo no es, no es una varita mágica para crear imperios y sociedades dominantes y prósperas, y la monarquía tampoco, porque por este, o sea, es que un mínimo conocimiento de historia desbarata el argumento. Y ¿qué es lo que lo hace cómico? En el sentido de ¿qué tiene esta gente en la cabeza? ¿Cómo pueden ser tan, operar tan fuera de la realidad? Y claro, es un cierto fundamentalismo religioso. Conlleva que esta gente tiene mucha influencia y venden su mensaje del hispanismo. Y su mensaje del hispanismo es un mensaje politizado. Cuando realmente el hispanismo no es una ideología política, es un ideal de unión de los hispanos. Yo diría que el hispanismo tradicionalista es el más fácil de vender, en el sentido es más fácil decir España fue una potencia católica, pues el hispanismo es católico. Pues no, puede ser ateo. Y además es que el hispanismo no es nada de eso. El hispanismo es hispanismo. Es más fácil la ecuación para ellos. Sí, para la ecuación y para sus intereses y para sus filias y para sus fobias. Porque con eso, bajo esas premisas, venden odio al resto de religiones. Y de política. Y de naciones. Y el odio al resto de políticas. Claro, resulta ser que la influencia de Bullo, a mí lo que me ha traído es que por ser liberal han aparecido 40 flipados a insultarme. Tú no eres hispanista, tú eres un anglófilo, porque tú eres liberal. ¿Y qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver los testículos? Aspecto, perro para comer trigo. Tiene su aliado, que es Armesilla, que es antiliberal y marxista, que yo no entiendo. Yo puedo entender que alguien sea antiliberal por algo. Lo que no puedo entender es la obsesión por el marxismo. Yo puedo entender que alguien diga el comunismo me convence por X y Y. Lo que no puedo entender es el marxismo, ¿no? No. O sea, el hecho de identificarse como marxista y estar buscando defender a Marx es surrealista para mí. Es como que, ok, si quieres ser comunista, puedes citar a Marx si te convence lo que dijo, pero ¿cuál es la obsesión con defender a Marx? Marx era un tío que defendía la invasión de Estados Unidos de México. Es que son surrealistas, son personajes surrealistas que yo sí que he detectado una característica común en todos ellos, entre los argentinos y los españoles. Todos coinciden en defender los intereses creados de la política exterior rusa. Rusa, claro. Es desestabilizar Europa y desestabilizar la relación que tiene Estados Unidos con el resto de América. Bueno, como Rusia es el... Y la manera de debilitar a Occidente. Como Rusia es el rival de Estados Unidos, geopolíticamente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues claro, lo ven como un aliado natural. En cierta manera es como los franceses con los turcos contra España. Lo único que los franceses nunca hubiesen dicho que no son occidentales, como ha llegado a decir algunos de ellos. Uh-huh. Es lo sorprendente, o sea, es un nivel de claudicar frente a las pretensiones de Estados Unidos. O sea, porque para mí la rivalidad con Estados Unidos, que existe en ciertos puntos, porque obviamente si Estados Unidos se está rogando decir que ellos son occidente y definir occidente, pues yo no puedo aceptar eso. Ya, pero si ya está actuando de una manera cipaya. Entonces viene esta gente y dice... No, ellos están actuando de una manera cipaya en favor de Rusia. O sea, entonces ellos vienen y dicen, porque lo he leído, que dicen, no, el término occidente hay que deshacerse, nosotros no somos occidentales. Pero es que es una cosa totalmente absurda. Ridícula. Ridícula. Y más cuando Estados Unidos se puede considerar como un país hispano más. Parcialmente hispano, no totalmente hispano, pero parcialmente hispano sí. Hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España. No solamente. Es creciente. Y no solamente por inmigración, sino porque siempre ha estado allí antes de que existiera Estados Unidos. Claro, es que el primer idioma que ha hablado de Estados Unidos es el español. El primer idioma es de origen europeo, obviamente. Claro, la supervivencia de esa población hispana, como, o sea, como hispanohablante, está en duda por muchas razones. O sea, que el tiempo dirá, es un poco apresurado estar haciendo proyecciones, aunque si se siguen otros patrones, se va a disiparse dentro del habla inglesa y va a perder su identidad hispanohablante. Eso es lo más probable y se siguen los patrones. El idioma español es el más estudiado en Estados Unidos. Y claro. En Inglaterra. Sí, o sea, pero me refiero como que haya una población significativa que mantenga el español como primera lengua. Es dudoso, dentro de las próximas generaciones.
por la dinámica, pasó con los alemanes, pasó con los italianos. Claro, estamos en otra época donde la comunicación es mucho más rápida, donde hay una inmigración continua, por lo tanto, no es posible decir eso. ¿Es posible acabar siendo un país bilingüe? Es posible. Pero lo curioso, yo estuve en situaciones donde todo el mundo hablaba español. Para aprender inglés es complicado eso, ¿no? Pero no era porque fuera una actividad de hispanos. Uh-huh. Eran lugares que por alguna razón en ese momento la mayoría de los que habíamos eran hispanos, pero no era porque fuera una actividad para hispanos. Y eso, fíjate, eso me dio cierta noción de que en cierta manera estábamos en Nueva España. O sea, como que eso era, nunca fueron parte oficial. Es que el topónimo Nueva España tendrían que recuperarlo. ¿Cómo? El topónimo Nueva España tendrían que recuperarlo. Creo que sí. Y también Chicago se está dando una dinámica de que las comunidades tradicionalmente hispanas pues ya se están mezclando y son comunidades híbridas anglo-hispanas. Esas sí son comunidades anglo-hispanas. Es muy característico. Ya no, los hispanos ya no están viviendo separados como tal, sino que están muy mezclados. Yo creo que la reunificación de los países hispanos no se puede hacer prescindiendo de Estados Unidos. Es que es una población muy importante, y no solamente eso, porque, o sea, no solamente por el número, sino porque han desarrollado, por ejemplo, en Miami, pues desarrollaron toda la industria basándose en la internacionalización, o sea, en el mercado hispanoamericano externo, presentándose como la capital, ellos se llamaban a veces la capital de Latinoamérica. Uh-huh. Y es un distintivo de los hispanos de Estados Unidos que han asumido una universalidad. El comercio de Estados Unidos con Hispanoamérica se gestiona, digamos, que a través de Florida. Entonces, bueno, ¿qué dicen ellos? Claro, está el caso de México, que básicamente se está convirtiendo en la nueva China, porque como tienen que buscar alternativas a China por el poder que está alcanzando China, pues se está concentrando la industria que antes iba a China en México. Es que nunca tiene que haber trasladado tanta industria a China. Yo no entendí. Esa es otra cosa que yo no entiendo, ¿por qué México no se desarrolló de esa manera? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo interesó a Estados Unidos? Sí, pero tampoco, tiene que haber sido más el caso mexicano, porque... claro, tuvieron las maquiladoras, un desarrollo, pero hay algo en México que hay, no sé, México tiene algo extraño, tiene un freno puesto, es lo que uno percibe. Su corrupción, su falta de garantías jurídicas, todo. Sus altos índices de violencia, la bota americana pisoteándolo, el complejo de inferioridad que ello les conlleva. Fíjate, ahora que estamos hablando, fíjate, para que miento. Lo que no está fundamentado de ninguna manera es el odio que algunos procesan y el amor que otros procesan. Estados Unidos no es el paradigma de nada, pero tampoco es el infierno que muchos pintan. Entonces... Yo, en cierta manera, lo que dijo, ¿cómo se llama él? Díaz Villanueva. Cuando habló de la independencia de Estados Unidos, de que España había... intervenido y que por eso no se podía criticar a Inglaterra por intervenir en la de Estados Unidos, en la de Hispanoamérica. Yo en cierta manera entiendo su punto y no, o sea, yo no siento que demonizar a Inglaterra por su intervención en Hispanoamérica tenga lógica, porque así eran los imperios, siempre estaban tratando de destruirse mutuamente. Bueno, ahí hay un error de concepto que él cometió gravemente. Él dijo que era muy normal que Inglaterra pues tratase de desmembrar el Imperio Español, pues porque el Imperio Español previamente había tratado de desmembrar a Inglaterra y consiguió separar a Estados Unidos, con lo cual Inglaterra estaba legitimada a desmembrar a Inglaterra, pero eso yo se lo refuté, porque la diferencia es que cuando España ayudó a desmembrar a Inglaterra, a separar Estados Unidos de Inglaterra, estaban bajo una guerra declarada. Y cuando 50 años después Inglaterra hace lo mismo, Estados Unidos, digo, Inglaterra y España eran dos países aliados. Pero en 1500, en 1814 ya había pasado la guerra napoleónica. Claro, pero eran países que estaban en paz y eran países aliados. Sí, pero a la misma vez entiendo su punto en el sentido de que obviamente, por más traición que hubiese... Es que, a ver, España actuó de manera correcta. Inglaterra actuó de manera traidora. Eso sí. Entonces, no es lo mismo, no estamos en el mismo caso. Se puede hablar de traición, pero a la misma vez, por la lógica de los imperios, pues qué más da. O sea, en ese sentido yo... Pues sí, para ellos fue un buen negocio, no cabe la menor duda. Lo peor es cómo trataron a Portugal. A mí lo que me duele es la difamación reiterada contra los hispanistas que ellos perpetran, y yo no los justifico, al contrario, los critico. Pero es que esa difamación
nos cae a todos por culpa de algunos, porque son unos pocos los filorrusos, o los rusófilos, los que están dando una mala imagen del hispanismo, y esos son los que motivan, esos son los que motivan a los otros a denostar y desprestigiar el hispanismo, que no tiene nada que ver con lo que dicen unos y con lo que dicen los otros. Entonces, tan dañinos son para el hispanismo esta gente, el New Vidas y otros, como lo son Lons Gullo, Armesilla y demás. Esa es mi conclusión. Que todos ellos, es lo que dicen en España, los unos por los otros y la casa sin barrer. Entonces realmente están dando una mala imagen, porque yo he visto miles de personas, bueno, miles tampoco, pero muchas personas acercarse al hispanismo y cuando ven los personajes que se dicen hispanistas, algunos de ellos, pues salen corriendo. Esto es una banda flipaos. Voy aquí a volver a una monarquía teocrática. Yo por eso pienso que el énfasis del hispanismo, que no pertenece a esa claque rusófila y tradicionalista, debe ser en la Escuela de Salamanca y en el hispanismo como la fuente del liberalismo. Bien, no, pero es que el hispanismo, incluso al margen del liberalismo, el hispanismo no tiene ideología. Todos caben en... Todas las ideas caben en el hispanismo. Claro, lo que pasa es que mi noción de liberalismo no es como tal una ideología fija, sino una actitud. Es que el liberalismo es muy simple, son cuatro principios morales y básicos. La separación de poderes, la democracia, la defensa a ultranza de los derechos naturales, el imperio de la libertad, el imperio de la justicia y de la ley, y el mercado libre, y poco más. No es casi una religión como es el marxismo. Entonces, bueno, pero es que da igual. Así es que cuando hablamos de hispanismo no hablamos de política, hablamos de un ideal de reunificación del mundo hispano. La política es otra cosa, y la religión también, por próximos que vayan. Pero todas las religiones y todas las tendencias políticas caben en el hispanismo si compartimos una misma identidad cultural. Y eso es lo que ellos se niegan a reconocer. Y como ellos se niegan a reconocer una cosa, pues salen los otros desprestigiando a todos los hispanistas. Es que lo que no tienen derecho es a calificarnos de nacionalsocialistas y barbaridades, o de frikis, como los puertorriqueños. Eso es lo que me parece una vergüenza y que es intolerable. Y creo que ambas tendencias son los enemigos del hispanismo. Ahí lo dejo sentenciado. Uno es interno y el otro es... Internos y externos. Externo. Bueno, ambos son internos porque ambos son hispanos, pero uno... Ambos son hispanos, pero unos están vinculados con el hispanismo, se identifican como hispanistas, y los otros no. Los otros se identifican como antihispanistas. Entonces se puede considerar internos y externos. Pero la verdad, en el fondo, es que unos están defendiendo los intereses del mundo anglosajón y otros están defendiendo los intereses de Rusia, de la política exterior soviética o chino-rusa. Que ahí podríamos tocar el tema también. O de los BRICS. ¿Entiendes? Entonces, entonces lo que pasa es que tenemos que defender nuestros propios intereses. Lo que pasa es que en BRICS está Brasil, entonces eso crea una situación interesante porque... Los brasileños también son hispanos. ¿Cómo por eso? Iba a mencionar anteriormente, cuando estábamos hablando de la traición de Inglaterra, la traición verdadera fue contra Portugal. También. En África. ¿En África y en Brasil? Sí, pero que en África los cercenaron por el medio de las posesiones portuguesas en África, los claro. Ingleses. ¿Y eso y no le costó la corona al rey de Portugal? Lo que yo no sabía era que el himno nacional portugués fue originalmente tenía palabras contra la Gran Bretaña. Y fue de esa época. Se lo merecieron por venderse barato a Inglaterra. Ya se la quitaron, porque ese es el problema. Portugal tiene una obsesión con ser el aliado de Inglaterra que da pena. O sea, hay que verlo. Inglaterra da pena desde 1640. Da pena Portugal. Pasó de ser la cabeza de león a ser la cola del ratón. Todo por el interés de los Braganza, de ser reyes de algo. Y sí, fueron reyes de algo que no salió de la Edad Media hasta mediados del siglo XX. Porque Portugal pasó a la irrelevancia total. Que yo puedo entender, estar con España. Yo puedo entender que se haya independizado. Lo que no puedo entender es cómo se convirtieron en antihispanistas cuando ellos son de España. Pero es que el ánimo de independizarse de España no lo había, es que todos eran españoles. Por eso. O sea, el interés era el interés de una familia.
una dinastía, de los Braganza. Nunca se independizaron de España. Portugal. Se separaron del resto de España. Exacto. Pero eso, fíjate, eso es algo interesante que está tratando de entender. Y he visto que hay una tendencia desde el medievo en toda España de... Déjame cómo les digo. Que se ve, por ejemplo, cuando se dejó de usar el título imperial español, que hubo en la Edad Media, y se abandonó el título, en parte para solamente dejar el título de sacro emperador. Que es una tendencia que va desde la Reconquista, o sea, esa ansiedad de querer parecerse al resto de Europa, como si la invasión musulmana le haya quitado algo a la esencia española, que hay que ajustarse al exterior. Lo bonito de España y lo singular, que además es el eslogan histórico de España, el eslogan turístico, Spain is different. Precisamente España, si tiene algo, es que es diferente del resto de Europa. Y eso es lo bonito de España, lo singular. Lo que nos da una cultura diferenciada del resto de Europa, que es infinitamente más homogénea, triste y aburrida. Y sombría. Y a lo que tenemos que estar orgullosos de nuestra distinción. Es lo que nos hace especiales. El caso de Portugal, que en cierta manera refleja como ese título imperial español, es algo como una pieza que debió haber estado ahí. Porque hubiese sido mucho más fácil una solución imperial. O sea, España, como decir, en Madrid estaba el emperador de España y Portugal era un reino. España no tenía emperadores, ahí te corrijo a la máxima. España nunca se constituyó en imperio. Sí, siempre fue un reino de reinos, pero no un imperio. De la media tenía el emperador de España, en Toledo. A ver, España tuvo un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, luego el Reino de León tuvo una época efímera que se constituyó en imperio. Por eso, pero cuando se conquistó Toledo... Pero España como tal no ha sido imperio, eso no es cierto. Cuando se conquistó Toledo, el rey tomó el título de emperador de toda España. Y también su hijo Urraca. Básicamente estoy haciendo como decir un tangente de algo que estoy pensando hace tiempo. De que España y América nunca ha sido un imperio. Ha sido más España. América fue una extensión. Una extensión de Castilla y por ende de España. Sí, pero yo estoy hablando de otra cosa. Pero es que hablar del imperio español es un recurso lingüístico fácil para hablar. Realmente no éramos un imperio. Yo estoy hablando del título de emperador de España que hubo durante la Edad Media, que a mi entender fue algo que se perdió por ajustarse al resto de Europa, pero que hacía falta. Estoy hablando de algo bien, ¿cómo se dice? Esotérico. No sé qué decirte, la verdad. El tema está que yo defiendo la tesis de que España nunca fue un imperio. Y la numismática lo demuestra. ¿Dónde verás tú una moneda que diga imperio español? No la verás. Claro, pero estamos hablando de imperio como concepto. Que sí, que tácitamente era lo que se considera un imperio. Que los demás decían de imperio, sí, pero nosotros no nos identificábamos como imperio. Y es más, el imperialismo se fundamenta en el sometimiento de otros pueblos, no en el crear pueblos nuevos. Es que España creó América. Toda América es creación española. O sea, España construyó, conquistó territorios. Claro, el título imperial se usó de una manera... Pero un traslado de todas sus instituciones a América. De manera que América era una extensión de la misma España. La forma, la organización social española era la misma que la de América. Y eso tú no lo ves en las 13 colonias de Estados Unidos, ni en las colonias que han tenido los demás países, que prácticamente eran factorías de explotación del territorio, donde no se asimilaba a la población civil. Entonces, no es que no fuera un imperio, es que también la forma... La manera de constituirse no era imperial, era de nueva creación, era una creación de una nueva España. Además, en la frase está hecha: si quieres conocer España, vete a América. Y era una confederación con los indígenas también, y estaba el concepto de república de indios, que era como una autonomía. Es que el concepto, al final, son los mismos casos para distintas palabras. Los indios autoadministraban en una república de indios. Ahora le llaman autonomía. Y ahora en Bolivia le llaman plurinacionalidad. O sea. Bueno, en Bolivia flipan ahí. Esos flipan, pero en colores. En fin, José Ángel, creo que ya va siendo hora de que nos despidamos, porque si no vamos a poner muy pesados. Sí, ya yo estoy delirando con imperios medievales. Sí, nos estamos ya degenerando. Bueno,
que viva España y viva la hispanidad. Que viva. Hasta pronto, José Ángel. Hasta pronto.